En el desarrollo de una operación de control territorial, el Gaula Militar Sucre de la Armada de Colombia evitó la extorsión a los familiares de dos jóvenes arquitectos de Sincelejo. La operación tuvo lugar en el corregimiento San José de Rivera, en el municipio de Galeras, donde fueron citados los dos profesionales por medio de una llamada telefónica con la excusa de verificar unos terrenos para la construcción de viviendas. Al dirigirse hacia el corregimiento, las víctimas dieron aviso a las tropas del Batallón de Infantería de Marina número 14 que se encontraba en el sector y de inmediato se desplegó el operativo del Gaula Militar que permitió confirmar que la llamada provenía de un centro de reclusión carcelario. Se presume que una vez en el lugar, los delincuentes darían información falsa a los jóvenes sobre supuestos integrantes de grupos armados que los estarían vigilando con el propósito de extorsionar a los familiares exigiendo fuertes sumas de dinero para no atentar contra la integridad de los profesionales. Agradezco al Gaula Militar Sucre por frustrar una extorsión carcelaria. Bastante agradecido con ellos, con su gestión, con mi familia, la atención que tuvieron con ellos. Y estamos aquí, salvo por ellos. Muchas gracias. Y contarles de que no caigan en esta modalidad de extorsión, que ahora es recurrente, donde te ofrecen quizás un trabajo. Personas que tú no sabes quién es, no tienen red social, solamente conoces su nombre y te llevan a lugares donde tú no conoces y puedes caer muy fácilmente. Esta es una nueva modalidad de extorsión carcelaria que se basa en intimidar a las víctimas por medio de llamadas que son mentiras.